Son cinco los grupos de operaciones especiales del CJNG que operan como verdaderas unidades de élite a la par de los mejores ejércitos del mundo. En esta ocasión hablaremos un poco más del grupo que ya todos conocen, el Grupo Élite. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, cuenta con varios grupos de operaciones especiales que se desplazan en varios estados del país, para realizar acciones de comando, en apoyo de sus jefes de plaza y mandos regionales. Es decir, el CJNG tiene un ejército regular conformado por sicarios, narcomenudistas, halcones, personal de apoyo, policías federales, estatales, municipales, etc. Pero también dispone de unidades de élite, mejor equipadas y entrenadas, cuya función es la de sentar plaza, establecer el dominio del CJNG en una zona geográfica, exterminar células de sicarios de la competencia, estar en la vanguardia de algún movimiento de expansión, o eliminar objetivos específicos, líderes del narco rivales o grupos de élite de cárteles enemigos. El Grupo de Élite es tan solo uno de los cinco grupos de operaciones especiales, GOP, que se han identificado del CJNG. Otros son el Grupo Pantera, Grupo Delta, Grupo Guerreros y Grupo Sierra. Cada GOP responde a un mando regional, están conformados por entre 60 a 80 elementos que suelen ser desertores del ejército, marina, policía federal o sicarios del cártel que recibieron entrenamiento especial. También se ha detectado exguerrilleros colombianos y excaibiles, soldados de élite del ejército de Guatemala, que el CJNG ha reclutado, ya sea como instructores o como miembros de sus GOP. El Grupo de Élite está bajo el mando directo de Nemesio Oseguera alias El Mencho, líder del CJNG, aunque desde hace tiempo se especula que uno de sus lugartenientes y hombre de más confianza es quien en realidad dirige dicho brazo armado. En ocasiones anteriores ha dado a conocer videos de las labores de limpia que dicho grupo realizó en los municipios de Silao, Irapuato y Valle de Santiago, del estado de Guanajuato. En el 2019, mediante acciones de comando, el Grupo Élite descabezó, literalmente, al Grupo Sombra, del Cártel del Golfo y a la dirigencia de células michoacanas, aliadas de José Antonio Yepes, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL. Como se recordará, el Grupo de Élite capturó, interrogó, videograbó y descuartizó a los aliados del Marro en tiempo récord en dichas zonas. El Grupo Élite se mueve en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, principalmente. En general, su intervención ha sido para apoyar al ejército regular del CJNG que, en su larga guerra con el Cártel Santa Rosa de Lima, en varias ocasiones se ha quedado sin aliento. Ha tenido innegables victorias, como las que obtuvo en los municipios antes mencionados, pero también ha tenido sonoros fracasos. El poder combinado del ejército regular y de su grupo de élite ha sido insuficiente para que el CJNG le arrebate la ciudad de Celaya al Marro. En Michoacán ocurrió algo similar. Aunque el grupo de élite ha tenido un desempeño notable en tierras purépechas, los bayagres han contestado golpe por golpe cada maniobra del GOP del enemigo e incluso los ha hecho retroceder. Por ello el CJNG conformó una unidad nueva, el Grupo Pantera, que ha realizado misiones para cortar las líneas de abastecimiento y atacar el flanco del CSRL. Dicho grupo también se dio a conocer mediante un video que en su momento circuló profusamente en redes sociales. Mientras el Grupo Pantera fustiga al enemigo en su retaguardia, el Grupo de Élite se ha dedicado a desmantelar las vulcanizadoras en las que el Marro vende cristal azul y combustible robado en los municipios de Celaya, Dolores, Silao, etc. Haciendo estallar granadas incendiarias y de fragmentación, el Grupo de Élite ha sembrado el terror en varias colonias de Celaya en las que hay casas y locales en donde se vende y distribuye droga de la competencia. El video que el Grupo de Élite difundió donde se ve todo su poder tiene un alto componente propagandístico y de montaje con fines mediáticos. Se aprecia que algunos de los elementos no saben empuñar correctamente las armas que les proporcionaron. Otros son de baja estatura y seguramente solo posaron para la foto, pues para formar parte de un GOP se requiere tener cierta estatura y complexión. Algunos de los soldados del grupo de élite que aparecen en el video apenas pueden sostener los pesados fusiles Barrett. Pero sin duda se percibe un notable poder de fuego, organización y recursos. Es probable que el contingente que se aprecia en el video no solo esté conformado por el grupo de élite,
sino también por elementos del Grupo Delta, pues algunos de los milicianos lanzan porras para el RR, el nombre clave con el que se conoce a Ricardo Ruiz Velasco, uno de los lugartenientes, operador del Menchó y líder del Grupo Delta. La mitad del grupo de élite se encuentra operando en Celaya desde hace varias semanas, aproximadamente 30 elementos. La otra mitad se encuentra en descanso y es la que posó para la foto. El extraño desmentido de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, mediante el cual minimiza el primer video del grupo de élite del CJNG y refrenda la superioridad de las fuerzas federales frente a cualquier grupo delictivo, sin duda fue dictado por los integrantes del mando conjunto del Gabinete de Seguridad, secretario de la Defensa, secretario de Marina y comandante de la Guardia Nacional. No hay nada que ofenda más a los militares que ser comparados o minimizados en su poder y fuerza, frente al poder y fuerza de una organización paramilitar. La honra y orgullo heridos de generales y almirantes en ocasiones provoca reacciones desproporcionadas. Cuando ocurrió el Culiacanazo, la Sedena filtró su propio video de desmentido en el que dio a conocer su versión de los hechos. En este caso sin duda hará algo similar o bien obligará al mando civil a emitir una declaración pública más enérgica. Pero el error del gobierno federal consiste en buscar una respuesta mediática a una maniobra del CJNG que en realidad requiere una reacción militar y policial, no solo nacional, sino incluso internacional. La presentación del primer video del grupo de élite, justo el día del cumpleaños de Nemesio Oseguera Cervantes, nació un 17 de julio de 1966, no llevaba dedicatoria para el cártel de Sinaloa, el Marro, el gobernador Enrique Alfaro o los Bayagres. La difusión de este video en las primeras planas de la prensa nacional e internacional permite suponer que los verdaderos destinatarios de este video en realidad son los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Es de suponer que la guerra contra el CJNG fue tema de agenda en la reciente visita de AMLO a Washington. Sobre todo, porque fue el gobierno norteamericano el que obligó al gobierno de Obrador a declararle la guerra al Menchó. No es difícil saber cuáles fueron los términos del intercambio. Los norteamericanos pondrán el dinero y los mexicanos pondremos los muertos. El problema es que hasta el momento ha habido demasiados muertos y muy poco dinero. El Menchó lo sabe y se dispone a actuar en consecuencia, elevando el costo de la intervención mexicana a favor de los intereses del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se trae entre manos el líder del CJNG? Acciones de narcoterrorismo, magnicidios, intervención en procesos electorales, espectaculares revelaciones de acuerdos entre narcos y políticos, coches bomba, más atentados. Solo el tiempo lo dirá y solo los resultados de esta guerra de la 4T contra el narco nos permitirán saber si López Obrador le apostó al caballo ganador. Más información en el blog del narco.com.